No frena, ¿eh? No frena. No, ¿qué va a frenar? Tiene todo para crecer todavía. Alejandro, muchas gracias por acompañarnos. No, por favor, gracias a vos por invitarme. ¿Qué pasa con él? ¿Cómo logras luchar contra el qué dirán? Y es difícil. Hay que tener valor. Desde chico nosotros venimos acostumbrados... venimos ya con con un mandato, digamos, ¿no? Por parte de nuestros padres primero, de nuestra familia, luego de la educación formal, que es la escuela, que vos sabés cómo anda y cómo anduvo. Los amigos, la escuela secundaria, las instituciones, el Estado, la Iglesia. ¿Cómo haces para salir de todo eso y pensar libremente? Bueno, de algunas cosas no quieras salir, tal vez, ¿no? Eso es obvio. Bueno, entonces elegís el estado de cautiverio, que es lo opuesto a la libertad. Pero tampoco puedes salir de todo, porque vivís en una sociedad. Obviamente. Vivís con reglas. Sí, con... tenés que tener restricciones. Hay, si, digamos, yo lo que digo en el libro, tenemos una escala imaginaria de 0 a 10. El 0 es una persona que está en un campo de concentración o en una prisión de máxima seguridad y lo único que puede hacer es comer y dormir y pensar si es posible. En el otro extremo está la persona que hace lo que le gusta, que está feliz con su trabajo, que puede realizarse, pero obviamente nunca es una aproximación, pero no es llegar totalmente a ser libre, bueno, porque vos vivís en una sociedad. Ahora, lo que yo digo es, no confundamos lo legal con lo legítimo, porque no necesariamente son lo mismo. Por ejemplo, hoy lo decía en un programa de radio, en 1986 no era legal divorciarse, sin embargo era legítimo. Hoy, ya, ¿quién considera que divorciarse no es legal o no es legítimo? Hoy lo tenés por ley. Hoy lo tenés por ley. Entonces quiere decir que la ley no necesariamente siempre es legítima. Entonces, ¿cómo salís del qué dirán? Y... Te digo el que dirán pues lo marcás acá en el libro, básicamente. Sí, 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 porque es una de las cosas que nos afecta en la vida cotidiana, es decir, las libertades individuales. ¿Cuáles son las libertades individuales? Primero, la libertad de pensamiento, la libertad de expresión, la libertad de prensa, el derecho a la vida privada y el derecho a la propiedad. Son las cinco libertades individuales principales que hay. Toda persona que alguna vez se destacó tuvo el valor de pasar un cerco, que fue el cerco del qué dirán. Un artista, un científico, sí, no, un creador. Tal vez vos pensás que lo pasó, tal vez en su fuero íntimo. Digo, acá te dejan mensajes. Mucha gente que está a favor, mucha gente que está de acuerdo, mucha gente que te llama o te deja mensajes que son, la verdad, muy duros. Es imposible que no te afecte eso. Vos podés seguir, y más con, con el tema comunicación como está hoy, con las redes sociales. Lo que yo creo que hay que hacer es ignorar olímpicamente la opinión de los demás y hacer lo que uno le gusta. Pero siempre, la verdad, a veces pero te olímpicamente. Pero a veces te juega para favor y a veces te juega en contra. ¿Cómo? Que a veces es bueno y a veces es malo. Tiene su lado bueno. Pero... Vos trabajás para la gente, vos escribís para la gente también. Si vos tenés claro lo que vos querés hacer en la vida... hay casos en que la opinión del otro te suma. Hay casos en que al otro te da un punto de vista que vos no lo habías visto y que suma. Bueno, de eso se trata, aprender y progresar. Lo que se llama, entre comillas, crítica constructiva. Pero la verdad que conviene no darle mucha importancia a la opinión de los demás en cuanto a los valores morales. Por ejemplo, ¿quién dicta lo que es bueno y lo que es malo? Hace 100 años era malo una cosa, que hoy es buena, que se considera normal hoy, por ejemplo. Entonces, no hay... ¿Y vos, digamos, vos vivís así? Digo, ¿vos lográs ser libre? Yo trato de vivir lo más libremente posible. Me importa un cuerno lo que piensen de mí, me importa nada lo que piensen. Recibo miles de mails, por supuesto, con insultos, con un montón de cosas. ¿Y no te afectan? Cuales, si son insultos, directamente los mando al tacho de basura. Bien. Si son cosas más o menos... unas críticas que les puedo prestar atención, bien, y si no, y bueno, y si el tipo tiene ganas de putearme, que me putee, qué sé yo. Lo que yo digo es, sabemos que no podemos ser totalmente libres porque no vivimos en una isla. O sea, está lo que se llama la libertad positiva, que es lo que se dice, la libertad sin restricción, es decir, vos estás... Hacés lo que querés mientras tengas los medios para hacerlo. Punto.
Pero sí, en la sociedad vivimos en lo que se llama la concepción de libertad negativa, es decir, vos podés y tenés la capacidad de optar para actuar o no actuar siempre y cuando no haya coacción externa sobre vos. Estábamos hablando, te escuché hablar de la educación, todos los años lo mismo. ¿Qué empleado tiene la libertad de aumentarse su propio sueldo? Los legisladores. Claro. Los únicos. ¿A quién le paga el sueldo los legisladores? Nosotros, los ciudadanos. ¿No? De hecho, todavía no entiendo cómo no hay una sublevación ciudadana contra este robo a mano armada. Porque realmente me parece un robo a mano armada. Entonces, hay muchas cosas en las cuales el Estado, por ejemplo, ahora se dio cuenta que estaba dando 75 mil millones de pesos en subsidios y ahora quiere reducir 25 mil. ¿Verdad? Le dieron 750 millones de pesos de nuestro dinero a la Fundación Madre de Plaza de Mayo y no sabían que estaba Jock Lender, no sabían quién era. Entonces, me tengo que ir en un minuto. Decime en un minuto por qué escribiste este libro. Escribí este libro porque estoy harto de soportar el control institucional de la vida privada de la gente. Nos estamos acercando al famoso libro 1984 o a la famosa película Brasil, en donde cada vez, mira, yo te digo, vos un día vas a llamar por teléfono, breve, dale. Vas a llamar por teléfono para pedir una pizza y vas a tener que presentar una declaración jurada. Bueno, yo te digo todo. Gracias, Alejandro. Gracias por tenerme acá. Vamos a repasar.